En Florencia, la Galería de los Uffizi ha abierto nuevas salas dedicadas a la pintura de los siglos XVI y XVII. Son 14 nuevas salas que albergan un centenar de obras de artistas venecianos y florentinos, entre ellos Tiziano y Tintoretto. La ampliación de más de 1.000 metros cuadrados ha llevado casi un año de obras y ha costado unos 700.000 euros recaudados entre donantes privados. Es la mayor ampliación que se haya realizado en la Galería de los Uffizi. Incluye 105 obras maestras, muchas de ellas permanecían en la reserva y no se han expuesto durante años. Algunas incluso nunca se mostraron al público. Todas las piezas presentan tecnología punta de protección y conservación, como la Venus de Urbino justo detrás de mí. La Venus de Urbino de Tiziano es uno de los lienzos más famosos que se exhiben en la nueva sección.